buena gente ahí. Y corría con el prototipo, con la propaganda de Isaura. Sí. Vamos a pagar acá. Igual moto ya no hay más acá en Argentina. Te cobran el triple por una moto. Te cobran el triple, arruinaron el mercado, le hicieron mierda acá en este país todo con lo que es moto. Unos desgraciados. Encima estaban parando y yo agarré y les doblé ahí antes a media cuadra y después el mismo camino me llevó de vuelta para el otro lado, ¿entendés? Pero no, y aparte a las motos. Se las agarran con las motos encima, sí. Encima que te cobran el triple y todo. No, tiene que, no agarraron lo que tienen que agarrar. No, es que es, directamente es una estafa acá, lo que se paga por una moto. No están en el plan organizar el tráfico, nada. Están en el plan recaudar. No, pero a lo que yo voy es que una agencia, cuando vos vas a comprar una moto, también te roba con lo que te cobra. No, y bueno, pero en ninguna parte del mundo pagás el triple de una moto con lo que sale el precio de fábrica. Solamente acá. Y bueno, ya acá ya tenés, por entrar al país ya pagás 100% de recargo. Algunos dicen que es 35 más municipales, esto, y va sumando. Porque yo, la hija de un cliente mío es la directora nacional de aduana. 100%. Bueno. Te ponen 50 por tal cosa, derecho de nacionalización el otro 50%. Sí, todo un choreo de guita. Sí, todo un choreo de guita. Por nacionalizarla, sí. Y derecho de aduana para traerla. Pero bueno. 50% más. Sí. O sea, como si todavía los que quieren tener algo así fuesen unos desgraciados que le quieren robar la guita al país, una cosa así. Yo ya me estoy yendo de acá, porque así no se aguanta más. Y bueno.